frío está haciendo, se me antoja tomarme un ponche con pan. Pues no veo que pueda tener de rico este frío maleducado, don Cachiflín. ¿Por qué maleducado, burrito? Pues porque se mete hasta los huesos y sin preguntar. Ah, bueno, pero eso se quita recostándote entre la paja. Además, piensa que si mañana hace mucho frío, el granjero no querrá trabajar. Y eso también es bueno para nosotros, porque descansaremos. Claro, bonito descanso, encerrados en este establo y comiendo puro pasto seco. Bueno, hay que aceptar que es un pequeño inconveniente. A mí también me dan mi comida un poco fría y el agua... Y el agua está tan helada que no se puede ni tomar. Es cierto, ¿sabes? Estaba pensando que quizá podemos dejarle caer unas frutas adentro y así cuando se convierta en hielo podemos imaginar que es un raspado o una paleta. ¿Qué te parece? ¡Qué don Cachiflín tan ingenuo! Parece cachorrito y es chucho viejo. ¿Y ahora por qué insultando, burrito? Pues porque ve la tormenta y no se hinca, don Cachiflín. Quiere encontrarle a todos las cosas buenas. ¡Claro que sí! Y usted parece que quiere verle solo las cosas malas. ¡Es muy negativo, burrito! Soy realista. ¿Y sabe qué? Mejor me voy a dedicar a comer este pasto seco. A estar rebuznando aquí con usted. Pues nos vemos al rato, burrito pesimista. ¿Eh? ¿Pesimista? ¡Uña cocotera! ¿Podría dejar de hacer tanto escándalo? ¿Que no ve que los burros decentes estamos comiendo? Sí, sí lo veo. Nada más que con mi canto no te estoy tapando el hocicote para que dejes de comer. No me está tapando el hocico. Pero sí que me está arruinando el momento. Ay, que de por sí ya es bastante horrible. Ay, pero ¿por qué horrible, chulito? A ver, contame. Pues porque el paso está todo seco, ¿no lo ves? Ya casi no encuentro comida. ¿Y por qué paso frío en las noches? Yo por eso estoy recortando. Porque ya se va a acabar el invierno. ¿Y a usted en qué le beneficia que se termine el invierno? Es que con el frío, a las personas se les antoja un caldito de gallina. Porque yo corro peligro. Pues ojalá corra más peligro. Ay, ya te burrito, a ver, ¿en qué te ayuda que termine el invierno? Pues es que por fin habrá hierba fresca y jugosa que crece por todas partes. Entonces esperemos que pronto llegue la primavera. Yo también espero eso, porque solo en la primavera podré ser feliz. Bueno, ahí nos vemos, burrito, porque eres el Spider. ¡Qué maravilla! ¡Comenzó la primavera! Me encanta esta parte del año porque hay calorcito, flores, aves volando. Y porque las personas dejan de tomar harto caldo de gallina. ¡Hola, doña Cocotera! ¡Qué gusto verla! ¿Cómo pasó el invierno? Pues al menos lo pasé. Digo, pudo haber estado mucho peor. ¡Híjole, doña Cocotera! Con tanto pesimismo, ya hasta me está recordando a otro habitante de esta casa. ¡Un momentito, Tampoco me burro con fruta. ¡Adivinó mis pensamientos! ¡Justo del burro estaba hablando! Insisto, el burro y yo somos diferentes. A mí me dan miedo algunas cosas, pero el burro solo anda de mal humor. Pero por suerte, llegó la primavera y dijo que entonces sería feliz. Esperemos que sea cierto, porque luego anda contagiando su mal carácter y... ¡Vámonos a verlo! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos! ¡Ay, hola, burrito! ¡Feliz inicio de primavera! ¡Qué feliz ni qué nada! Mejor dicho, este inicio de sufrimiento. ¿Pero por qué, burrito? ¿Por qué? ¿Qué no estás viendo? El granjero ya me puso a cargar toda esta hierba. Y aparte, ya me amenazó. ¡Oh, burro! ¡Te van a hacer en caldo! No para tanto. Ay, lo que sí me dijo... Es que toda la primavera me la voy a pasar cargando esta hierba del campo a la casa. ¡Qué maravilla, burrito! Eso significa que saldremos a pasear, beberemos agua al río, iremos a jugar, y quizá conozcamos sitios nuevos. Claro, como tú no la vas a cargar. Burrito, a ti nada te gusta, fiero modo. Vamos, burrito, vamos a seguir cargando. Y tú, Cachulín, prepárate porque nos vas a cuidar el camino. Órale, muévanse. Sí, vamos. ¡Qué padre! Nuestro primer paseo de primavera. ¡Burro pesimista!
¡Ya ves, burro! ¡El día ha estado fantástico! ¡Nos la hemos pasado increíble! Ay, sí. Eso dices porque tú... porque tú no vas cargando nada. Pero yo... yo estoy deshecho. ¡Burro! ¡Ya deja de rebuznar y tanto quejarse! ¡Sigue caminando! ¡Si no vas a ver! ¡Órale! ¡Órale! ¿Ya ves? Y encima me regañan. Ay, solo espero que termine esta primavera y que venga el verano. ¿Y por qué el verano? Pues porque entonces se va a terminar todo esto de la hierba y yo seré feliz. ¡Eso espero, burrito! ¡Eso espero! Bueno, burrito, ha llegado el verano. ¿No te hace eso feliz? Pues bueno, algo. Pero a ti sí te hace muy feliz, ¿verdad? Claro, porque sí. Porque ya coseché el maíz que sembré. Y la cosecha fue muy buena. Vamos a tener maíz para todo el año. Pues no sé. Me da la impresión de que eso no me conviene. Ay, por supuesto que te conviene, burrito. Porque este maíz es para que comamos todos. Ya me deslomé sembrándolo y ahora cosechándolo. Pues ahora te toca a ti cargarlo, burrito. ¿Y yo qué tengo que cargar todo ese maíz? Si tú lo cosechaste. Pues así es, burrito. ¿Quién te manda a ser burro? Órale, órale, órale. Vamos. Ay, mi lomito, mi lomito. ¿Cómo me duele, mi lomito? ¿Qué te pasa ahora, burrito? Nada. Que pensé que en el verano sería más feliz porque dejaría de cargar tanta hierba de primavera. Papá, es cierto, burrito, ya no hay hierba, ya no hay hierba. No, no hay hierba, pero hay maíz. Ah, burro, ¿y todo ese maíz trajiste? Ay, sí, yo lo traje con todo el dolor de mi lomo. Ah, pues muchas gracias, burrito. Está riquísimo. Riquísimos están las friegas que me estoy llevando. Pero no importa. Ya va a terminar el verano. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues que después del verano sigue el otoño. Y entonces sí que seré feliz. ¡Qué burrito! ¡Eso espero! ¡Qué burrito! ¡Eso espero! ¡Ay, mi lomito, mi lomito! ¡Hola, burrito! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, pues acá disfrutando de que por fin terminó el verano. Y también disfrutando de estas frutitas. Ah, es lo maravilloso del otoño, ¿verdad? Hay muchas frutas que no se dan en otra época del año. Oye, granjero, si no es indiscreción, pero ¿qué llevas en ese costal? Pues precisamente es un costal cargado con todas las frutas de la época. ¿Y a dónde la llevas, granjero? ¿A dónde la llevamos, querrás decir? Porque tú las vas a cargar y las llevamos a vender al mercado. ¿Y todo ese costal? Sí, pero no solo es este costal, burrito. Tenemos muchos, muchos, muchos más. Así es que entre más pronto empecemos, más pronto terminamos. Ay, no puede ser, no puede ser. ¡Qué desgracia, qué desgracia! Ay, no sea chillón este burrito. Aguántese, aguántese. Vamos a trabajar. ¡Órale, vamos! ¡Ah, que este burrito! Ay, cuánto sufro, cuánto sufro. Ay, ¿y ahora qué te pasó, burrito? Pues pasa que no hay estación del año que pueda ser feliz si no es con la hierba de la primavera. Me ponen a cargar maíz en verano. O si no, la fruta en el otoño. ¿Sufres porque quieres? No, de veras que no. Es el granjero que se empeña en causarme tanto dolor. Burrito, debes aprender a gozar las cosas buenas de la vida y no fijarte siempre en lo malo. Pues es cierto, burrito, es cierto. Deja ya de quejarte y si hace frío, disfruta de un chocolate caliente. Y si es primavera, goza con el canto de las aves o los campos llenos de flores. Y el maíz del verano y la fruta fresca del otoño, ¡qué rico! Ah, caray, no había pensado en eso, doña Cocotera, porque la verdad es que solo me la paso fijándome en el sufrimiento. Pues has de cambiar tu forma de pensar. Y ahora, si no les molesta, los dejo. Voy a ir a tomar un chocolatito con pan, que ya empieza a ser frío y la verdad se antoja. ¡Ay, sí! Ey, espérame, don Cachiflín, que a mí también se me antojó. Yo la acompaño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un chocolatito!